Michimin. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Les saluda Olguita, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Continuamos con los patronajes y este día les quiero compartir otro modelito de blusa maternal, simpático, elegante, que tú puedes utilizar con pantalón, con jean, con short. Bueno, puedes disfrutar de este modelito, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo. Un saludito, Carolina Alejandra, Amparo Vargas, Gisela Santos, bendiciones, que Dios los bendiga muchísimo, les envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por los regalitos, estoy luciendo, sí, estoy luciendo, ya me voy poniendo de todos, sí, y cada vez que me ponga les voy a mencionar, sí, muchísimas gracias y me combino perfecto con el vestidito, sí, me quedó perfecto, aquí está, tus regalitos, estoy contenta, como nunca en mi vida he recibido regalos, sí. Paloma García, ¿dónde está? Aravena Jenny, gracias. Corazón de poeta, saludos desde Milagro. Esos nombres que se ponen, eso, así hay que valorarnos, levantarnos nuestros ánimos hasta con los nombres, ¿sí? Pongan, soy princesa del creador, ¿sí? Pongan, soy más que vencedores, ¿sí? Vamos, vamos, Germán. Moncada, bendiciones. Michumi dice, hola Margarita Mamnani, bendiciones. Marta Lobaiza, bendiciones. Clemente Trejo, un fuerte saludo. Bueno, vamos a empezar con este modelito de nueva blusa. Les voy a enseñar. Sí, aquí está el modelito para que ustedes vayan viendo. Sí, ya había publicado, sí, temprano en la mañana. Este es el modelito que vamos a aprender el día de hoy. Les voy a enseñar en talla M, ¿sí? En talla M para que ustedes lo puedan aprender, ¿sí? Vamos, ¿con cuánto dentro de esta blusita? Suficiente con 1 metro, ¿sí? Porque es larguita la blusa, ¿sí? Si ven el largo hasta dónde va, ¿sí? Es súper larguita la blusita, es como tipo blusón, listo, con 1 metro porque no tiene mangas, no tiene nada. Bueno, vamos, vamos, como yo siempre digo, vamos a la acción. Sí, todos, digamos, vamos a la acción. Vamos a la acción, vamos a la práctica, ¿sí? Vamos, vamos a acomodar la cámara. Está hecho un desastre todavía mi taller, ¿sí? Vamos a bajar un poquito más la cámara, que esté más cerquita. Eso ahí creo que está bien. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a ir viendo acá en la página, ¿sí? También. Espérenme un cinquito. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido súper bien? Déjenme ponerme la tablet acá en este sitio porque ahí se me puede caer. Y ahí sí, como siempre digo, ahí sí la canción. ¿Ya saben cuál es la canción? Es llorar y llorar, llorar y llorar, ¿sí? La canción. Bueno, vamos a ver cómo se hace esta. ¿Cómo diría alguien? ¿Cómo funciona esta cosa? Ahí está. Se me metió aquí algo en la página. Vamos a ver. Bueno, vamos acomodando. No puedo. Algo me pasó en esta tablet que no puedo hacer funcionar. Algo pasó. Ya, bueno, no importa. No sé qué aplasté, pero estas vainas, como digo, muchas veces de la tecnología no lo puedo hacer funcionar. Bueno, dejemos ahí. Ya, dejemos ahí. Quería leerle sus comentarios en la tablet, pero no sé cómo se funciona esto. Miren lo que me salió. ¿Sí? Entonces no sé cómo no me coge a mí las huellas. Tengo problemas en mis dedos. No sé cómo salir esta cosa de aquí. Sí, vean. Vean. Si pongo aceptar, no permite. Ah, ya. Listo, quería leer sus comentarios, pero tampoco sé por poner de los comentarios que me salió ahí.
Ahí está, ya. Moneando, moneando, se aprende. O dañando. Pero ahí vamos. Listo. Y ahí sí. Vamos. Gladys Huanga, bendiciones. Alicia Jiménez, y vamos. Vamos, Alicia, vamos todos a patronar. Bueno, para empezar, vamos a empezar, pues vamos a hacer la parte de la espalda. Voy a trabajar en la tallita M, ¿sí? Para una estatura de 1.65 a 1.62 de estatura. Es alta, ¿sí? Y vamos. Un saludito a Miriam que me dio este regalito para guardar los marcadores. Ya, y ya lo tengo afuera y estoy buscando. Gracias, gracias Miriam por su regalito. Me mandó su regalito para que guarde ahí los marcadores, los lapicitos. Ahí está, vamos. Línea A y la línea del lomo. Sí, vamos, ahí está. Línea A y línea de lomo. Una vez hecho la línea A, ¿sí? vamos a poner, aquí tengo la hojita, ¿sí? Referencial de las tablas, ¿sí? De las tablas, y voy a trabajar en la talla M, que en otras partes la conocen como talla número 36 o 10, ¿sí? Vamos. Talle de espalda 44. Talle de espalda 44. Este sería, estamos sacando la línea de cintura. De los 44 voy a subir la medida del costado, que es 20 centímetros. Subo 20. Eso depende de tus medidas. ¿Sí? Vamos. Se me quedó pausado, les cuento. Algo pasó, pero continuamos, ¿ya? Ahí está. Es que ahorita estoy solita. No tengo ayudante. Cuando todos salen, toca hacerse uno aquí. 8. Pero ahí vamos con la enseñanza, ¿sí? Vamos. Tenemos la línea. De la línea A bajamos 44, esta que es la línea de cintura, y de la cintura estoy subiendo 20 centímetros y sacamos la línea B, donde vamos a poner la cuarta de busto. Ahora vamos a poner el largo de la blusita, vamos a poner de 30 centímetros de la cintura para abajo, hacia abajo, vamos a marcar 30 centímetros. ¿Es larguita la blusita? Sí, es larguita. 30 y tenemos, y vamos a sacar la línea D, donde la línea D es largo total, ¿sí? Esta línea saquémosle recto aquí. Listo, tenemos línea A, la línea B, la línea C y la línea D. ¿Cuánto le bajamos desde la cintura hacia abajo? 30. ¿Sí? Subí de la línea C, que esta es la cintura, 20 centímetros de mi costado. ¿Sí? Ahora, vamos por la línea A. Por la línea A, empezamos. Extensión de escote, 7 centímetros. ¿Sí? Medio ancho de espalda tiene 36, la mitad sería 18. Vamos a poner caída de hombro 4. 4. Ay, no, es el, perdón. Esa es la espalda que estamos trabajando. 3 centímetros, perdón, yo estoy mal. 3 centímetros, medio ancho de espalda, 18. Acá igualito vamos a poner 18. Y la cuarta de busto, la talla M, es 24. Vamos a poner 24. Ya. Empezamos allí, hacemos la línea recta, hacemos la sisa, cogemos la reglita de la escuadra, dice sisa de espalda, cojan, ubiquen ahí, esto tiene que estar recto, solo este pedacito que deben hacer, esta curvita, nada más, ¿sí?
y vamos a hacer la línea de hombro de la caída de los 3 centímetros a los 7 de extensión de escote. Y en la parte de atrás vamos a bajar 4 centímetros de la línea A, bajas 4 y haces tu escote. A ver, ¿dónde está mi gota? Está por allá. Pero acá tengo otra gota clínica. Utilicemos. Lo redondo mandamos hacia el hombro, así. Acomodan ahí. ¿Sí? Listo. Tenemos. Ahora, recordemos que en el modelo de la blusa no sale la manguita, sino es un poquito más descubierto. Vamos a coger con marcador azul y vamos a entrar 3 centímetros. Entramos 3. Del hombro acá, estoy entrando 3 centímetros y vamos a coger con, yo creo que con la gota es mejor. Aquí estamos metiéndonos un poquito más. No tan cavado. Ahí. Perdamos allí. Porque como ya no va a ir manga, entonces hagamos así. Con la gota. ¿Sí? Ya. Metemos 3 y hagan esto. Cojan con la reglita gota. La reglita gota ahí. Lo perdemos acá. Y esto acomodamos después bien bonito. Y hacemos una sola. ¿Sí? Allí ven. Tenemos la regla gota. ¿Sí? Listo. Hoy está mejor trabajar con acrílica, ¿verdad? Se nota mejor las ubicaciones, creo. Ya, estamos ahí. Listo. Ahora, la cuarta de busto era 24. Medio ancho de espalda era hasta acá, 18. Y de ahí estamos entrando menos 3 centímetros y terminamos de esta manera. Ya, tenemos. Ahora, en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a poner de la cuarta de cadera, que es 24 y medio. ¿Dónde está la cuarta de cadera? 24 y medio, que me da aquí. Y de ahí vamos a poner un aumento de 8 centímetros hasta aquí de su cuarta que sale. Vamos a aumentar más 8 centímetros. ¿Sí? Y hacemos, aquí la podemos utilizar, por ejemplo, la regla vara. Porque nos alcanza. ¿Verdad? Esta parte, que es así como tipo salido, como estilo cadera, esto le vamos a mandar como que la parte de la cintura, debajo del busto, y hacemos recto así allí. Entonces nos da un poquito de forma para que el busto nos quede medio ajustado y abrimos en la parte de abajo. ¿Sí? Ahí está, utilizando la regla vara. Ahí está, utilizamos la regla vara de esta manera. ¿Sí? Y acá vamos a subir un centímetro. Corregimos este pedacito para que no quede una punta, porque si tú no lo corriges se te va a quedar una punta ahí. ¿Ya? Esto es todo. Acá subimos un centímetro. ¿Sí? Y hacemos. ¿Sí ve? ¿Por qué utilicé la vara esta de acá? Porque tenemos la facilidad de meter acá un poquito para un poquito más armar el busto y solo abrir por la parte de acá abajo. ¿Sí? Nada más. La espalda es fácil. Esta es la parte posterior o la parte de la espalda, que yo lo llamo, es talla M, número de blusa 76, blusa maternal, ¿sí? Para no confundirnos en las tallas. Y aquí vamos a poner blusa maternal. ¿Sí? Estoy escribiendo al revés, pero yo creo que ya les voy a dar la vuelta después. Ya, vamos. Vamos a recortar de una vez. Recuerden que los moldes están sin costura. Vamos. Ah.
Dejamos allí. Recortamos. Y recuerden que esta parte es lomo. Doblada la tela deben cortar lomo, ¿sí? Ya. Ahí está. Ahí está. Tenemos la espalda. Es blusa maternal número 76 en talla M, la parte posterior de la espalda. Esto le sacan lomo y listo. Tenemos allí. Tenemos la parte posterior. ¿Sí? Ahora vamos por el delantero. Vamos. Quiero el delantero sacar de una vez abierto porque lleva un tablón en el centro. Si vieron que lleva un tabloncito, aquí no me va a alcanzar. Vamos a coger una nueva hojita. ¿Ya? Este pedazo no me va a alcanzar. Vamos a coger una nueva hoja para sacar la parte delantera. ¿Qué hacemos? Sacamos así, ¿sí? Y vamos ahí. Vamos a dejar del lomo para acá 10 centímetros. El tablón doblado 10. Un poquito más. 10. Ahí estaría bien. Mejor dicho, de tu cuarta le vas a dejar 10 centímetros. De tu cuarta de busto que tenga. ¿Qué hacemos primerito? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a meter 10 centímetros acá, 10, y vamos ahí. Y sacamos una sola. ¿Cuánto estamos entrando? 10 centímetros. ¿Sí? Ahí está. Después de los 10 vamos a hacer la línea A. Ahí. Línea A. ¿Sí ven? Línea A. Ahora. Vamos a poner extensión de cuello. Vamos a poner igualito 6 centímetros menos 1. Recuerden, en el delantero. Medio ancho de espalda era la mitad 18, pero como estamos restando menos 1, siempre vamos a poner menos 1, 17. ¿Sí? Extensión de escote, si pones en la espalda 7, en el delantero 6. Si aquí pones 8, delantero es 7. Y medio ancho de espalda era 18, pero como es delantero menos 1, ponemos 17. Caída de hombro, sí, 4 centímetros. 4. Caída de hombro, 4. Y vamos a unir esta línea, ¿sí? Vamos a unir. Ahí. ¿Sí ve? Ahora, el escote. Voy a revisar nuevamente el modelito. ¿Sí? Y les voy a enfocar a ustedes para que lo vayan viendo. Aquí está. ¿Sí ve? El escote es... ¿Sí? El escote tiene en B y lleva una tira como que encarrujado alrededor del escote. No lleva cuello, sino una tira larga y encarrujado está puesto. Que se ve bonito, ese es el detalle. ¿Sí? Y parece que aquí en el hombro tiene como unos dos plieguecitos.
Vamos a hacer los plieguecitos y listo. Vamos. A ver, vamos a acomodar esta tabla ahí. Ya. ¿Qué hacemos? Ya, retiramos esto un ratito y vamos a comenzar con nuestro delantero. ¿Sí? Vamos. Voy a tapar el marcador porque si no se me reseca. Talle delantero tiene 43. 43. Ay, perdón, 45, no es 43. 45, estoy viendo mal ya. 45. Talle delantero 45. ¿Y cuánto era el largo que habíamos dejado? ¿Recuerdan? El largo de la blusita. ¿Cuánto dejamos el largo de la blusa? Que es de la cintura para abajo. ¿Se acuerdan, verdad? Es 30 centímetros. Vamos a poner después de la cintura el largo de la blusa 30. 30. De la cintura para abajo 30. Y unimos esto. ¿Sí? Acá hacemos esto recto. ¿Sí? ¿Cuánto pusimos la cuarta de la cadera? Era 24 y medio. A ver, aquí nos tenía que cuadrar esto. No me di exacto, me faltó un poquito. Voy a tener que pegar. Vea, no lo vi bien el papel. Para todo hay solución. Según yo lo sí lo vi, pero vea, como están del mismo color, ahí no se nota. Nos faltó papelito, pero no se preocupe porque para todo hay solución. Vamos a pegar aquí. Cinta. No quiero poner mancha ahí. Utilicemos donde está la pega. La pega, la pega, la pega. La pega, la pega, la pega. No encuentro la pega. Ya una semana no estando aquí, ya ni sé lo que. ¿Dónde están las cosas? Vamos a poner ahí. Ya me he estado olvidando. Olvidando. Es un trocito, después le pego ya. Aquí pongamos solo para poder indicarles. Listo. Ahí está suficiente. Vamos. Ahí sí. Vamos, voy a subir esto un poquito más para que ustedes vayan bien. Tenemos 24 y medio. 24 y medio. Vamos. Anotamos. 24 y medio. Hasta ahí. Y de ahí ponemos 8 centímetros, igualito como hicimos. Hasta aquí, 24 y medio. Desde acá a acá, 8 centímetros. ¿Sí? Ahora, vamos, en esta parte de aquí. Cogemos este moldecito, ¿sí? Recuerden que la blusa no tiene nada, es bien pegadito el delantero. ¿Qué hacemos ahí? Va, ponemos ya, hombro con hombro ahí. O si no, ustedes miden en forma recta. Hay dos formas como pueden hacer. Miden así, en forma recta tengo 21 y medio. Vamos a quitar menos 1, 2, 3. Vamos a dejar de 18, ¿sí? Porque es bien pegadito, no tiene nada. Dejemos 3 y medio. Entonces vamos a poner acá 18. Pongamos 18. Ahí. ¿Sí ven? 18. Estoy bajando desde este punto acá, 18. O van a subir ustedes. Al subir los 3 centímetros, 3 y medio van a subir para que quede 18. 3 y medio. Vamos a verificar. Sí, 3 y medio. De esta línea recta de la B, ustedes suben 3 y medio y señala. ¿Ya? Retiramos o ustedes miden en forma recta
del punto de aquí hasta acá tengo 21 y medio. Quiero dejar cerrado 18. Entonces pongo el punto de acá a acá, 18. ¿Ya? Ahí está. Retiramos y sacamos la línea B. ¿Ya? Sacamos la línea B. Y donde está la línea B vamos a poner la cuarta de busto, que es 24. 24. Cogemos igualito la reglita, la vara, bajamos de ahí, tratamos de que quede medio armado en la parte del busto, metidito como en la parte de la cintura, y sacamos el A. ¿Sí? Correcto. Ahí está. Hacemos esto ahí. Subimos, por cierto, un centímetro acá. Mira, antes de subir un centímetro, quiero hacer esto. Mira, si vamos a coser ahí el costado, hacemos esto, como no es mucho la abertura, mira, ¿dónde me da? Tenemos un sobrante, ¿sí? Tenemos un sobrante de 4 centímetros, de acá hasta acá tenemos 4. ¿Qué hacemos con ese 4? Les voy a enseñar. Vamos a aprender, vamos aprendiendo ciertos modelitos, diferentes formas, diferentes modelitos, y vamos aprendiendo trazos, ¿sí? Vamos a sacar primerito la sisa. Vamos, tomamos la mitad de 18, es la mitad 9, ¿sí? Aquí sería igualito 17 y hacemos la sisa, ¿verdad? Vamos a hacer la sisa, o cogen y hacen con la reglita sisa delantera. Aquí dice sisa delantera. Lo ubican la regla, le ponen ahí, ¿sí? Y lo vamos haciendo. ¿Sí? Ya está. Chito esto para que lo hagan. ¿Ya? Ahora, recuerdan que acá teníamos en el modelo, tiene como que unos dos tabloncitos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Pero antes de eso vamos a hacer el escote. El escote tiene un poquito de abertura, como que se abre acá un poquito en B y se abre. A ver, déjenme ver nuevamente el modelo para ir viendo hasta dónde es el escote. No es muy profundo el escote, dejemos de 20 de la línea A. Bajamos 20 centímetros y señalamos. 20. Hasta allí. Tiene un poquito, aquí vamos a hacer esto así. Bajamos 7 y hacemos esto que es redondito así. Escote redondo. De la línea A, baja 7 y hazle escote redondo. ¿Sí? Si tú no tienes regla, cógele la gota y hazle con la gota. ¿Sí? La gota te va a ayudar a hacerlo redondado. Redondo. De ahí voy a meter 3 centímetros. Entró 3 y sacamos esto recto. Sale el escote en B. ¿Sí? Entras de acá hasta acá, 3 y haces recto. Y ya tienes tu escote. Mira, ve. Vamos viendo. Vayan aprendiendo cómo vayan haciendo. Ahí está. Pues hemos sacado el escote. Y recuerdo que aquí se ve unos pliegues. ¿Se acuerdan? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos solo a marcar el alto de pinza, que dice cuánto tiene. El alto de pinza tiene 26. Marquen donde da 26. Y el ancho de pinza tiene 18, vamos a marcar 9. Ahí. ¿Y qué hacemos esto? Vamos a hacer como una pincita al costado. ¿Sí? Allí. Ahora, aquí vamos a señalar. Y aquí vamos a poner, ¿cuánto será? 3 centímetros. Una pincita de 2. Separamos 2 centímetros y el otro, el tabloncito de 2, ¿sí? Ponemos 3, 2, 2, 2, de esta manera. 3, 2, 2, 2, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? Esto, del 3 al punto 26 vamos a señalar. Y de la otra mitad, igualito señalamos acá este punto. ¿Sí?
así, solo hacemos unas líneas, nada más. Y vamos a recortar. Y vamos, ya les voy a enseñar cómo deben trabajar. Vamos a traer alfileres. ¿Dónde está mi alfiler? Ayer ocupé bastante alfileres y ya no tengo alfileres. Vamos, primerito vamos a poner aquí. Los dos vamos agarrando, sí, los dos. Ay, coger más alfilercitos, se me unieron. Perdón, un ratito, vamos a sacar alfileres. Acá tengo bastantitos alfileres, sí. Dice Marta Loredo, dice saludos desde Tamaulipas, bendiciones, gracias, un fuerte abrazo. Vamos a poner aquí alfileres para que no se nos mueva, para poder recortar, y vamos enseñando cómo ustedes vayan haciendo, ¿sí? Ya. Ahora, el cosido viene, déjenme más o menos, voy a calcular dónde se cose. 32 centímetros, vamos a poner de la línea A, yo creo que es un poquito más, me voy a medir yo mismo, más o menos, calculando, sí, pongámosle 34, ya, de la línea A vamos a marcar 34, hasta aquí vamos a coser, 34, vamos a coser desde este punto por aquí, a coser el tabloncito hasta el 34, cosemos, sí. Hasta ahí está todo claro. Vamos. ¿Qué hacemos aquí? Recortamos esto. A ver. Estoy pensando. ¿Cómo debo hacer y cómo debo enseñarles para que me vayan entendiendo? Pero antes de esto, vamos a recortar esto. Ah, y si ya tiene bastante pancita, ustedes le pueden, como decir, bajan 3 centímetros si la pancita está muy grande, o le dejan así, o lo bajan los 3 centímetros de caída para que quede recto. Si no está suficiente, porque está suficiente largo, ¿sí? Esto lo vamos a sacar de esta manera. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a abrir esto. Estoy mal. Abramos este primero. Hasta ahí. ¿Se acuerdan que aquí estos 4 centímetros sobrante vamos a perder en la pinza? ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a marcar de acá a acá 4 centímetros. ¿Ya? Pero antes de hacer esto también, sí hay que abrir. ¿Qué hacemos estos 4 centímetros? Lo vamos a perder ahí. Ahí. Si ven, nuevamente, les voy a marcar y les voy a indicar. Vamos aprendiendo a hacer nuevos modelitos. Con paciencia, con tranquilidad. Ustedes van trabajando. ¿Cuánto es? 4 centímetros. Estos 4 que hacemos aquí, vamos a unir. Allí. ¿Sí? Ahí. Que nos debe cuadrar. Ahí está. La espalda. Se me cayó la parte posterior. Vamos a coger. Se me borró por aquí. Vamos. Vamos, chicas, vamos. Nos debe cuadrar esto, ¿vean? Cogemos de aquí a acá, exacto. Pero ¿qué hacemos? Corregimos. Una vez que ustedes le cuadren, van a corregir. Ahí está, vamos a pegar este pedacito. Allí. Allí.
Entonces ahí corregimos el costado, ¿verdad? Cogemos con la reglita, ponemos el punto y ahí corregimos este pedacito, ¿sí? Corregimos este pedacito y por ahí cortamos. Miren, ¿ya? En otras palabras, hacemos esto y ya tenemos para recortar. Por eso dije, no lo corten. Listo. Miren, ¿sí? Ahora, esta abertura que está aquí, ¿qué hacemos? Acá también vamos a abrir este pedacito. Estamos sacando el modelito. Recuerden que estamos haciendo el modelo. Está ahí, perdón. Quiero otro color de papel para seguir indicándoles. Esta es una mega clase. Mega clase, ¿sí? Una mega clase. Ya. ¿Qué hacemos? Vamos a retirar los alfileres que están aquí, los alfileres que están aquí, los retiramos. Como están dos, están de dos, solo vamos a retirar uno y vamos a meter esto aquí. Allí. ¿Sí? Retiramos esto. Y ahí repartimos la abertura que nos salió. ¿De cuánto? Vamos a ver. Tenemos, dejamos esta aberturita de 4 centímetros. Ahí necesito la pega y no sé dónde está mi pega. Ayer lo estaba viendo y no sé dónde está mi pega. La goma. ¿Dónde está? Estaba aquí a la mano en el cuadro. Ya ni modo. Ya, vamos. Vamos. Desde este punto acá, le dejamos de 4 centímetros. Despacio. Ahí me encuentro a mi pega. ¿Qué les parece? Vamos a pegar. Si ya sabes, si no tienes pega, hazle con cinta adhesiva. Ahí. Y acá, ¿cuánto de abertura debemos dejar? Igualito. Ahí, ahí cae 4 centímetros y automáticamente acá queda como que menos, queda de 3. Donde cae, primero separas 4 y donde te cae ahí dejas esto, la segunda parte. Queda como de 3. Miren lo que estamos haciendo. Estamos haciendo, como yo les digo, la cirugía plástica. Esta es la cirugía plástica, ya ven, nosotros también las que sabemos patronar, también sabemos algo de cirugía. Somos expertas en cirugías plásticas, ¿eh? Sacamos modelos parchando. A ver, un saludito. A ver, dice Marta Loredo. Ahí se me quedó los saludos, ya te saludé. Vamos, María Ramírez, bendiciones. Merly ¿cómo es? Cardeña, bendiciones. Vamos, ya. Tenemos ahí, ¿qué hacemos? Cogemos esto ya. Por eso es el que quería la peguita, pero ya no encontré. Ahí va. Doblas ahí. Doblas ahí, ¿sí? Hagamos con
cojamos aquí con alfileres. ¿Ya? Y el otro lado, igualito, vas a doblar. Y vas a juntar aquí. Ahí. Y acá, ¿cuánto dejamos el tablón? De 4. Entonces, ¿dónde vamos a señalar 4 centímetros? Aquí. Aquí te da los 4. Señalemos. Los 4 centímetros. Ahí. Dobla de esta donde te dé los 4. Que quede profundo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiene de hombro esto? Sí, vamos. Voy a poner aquí alfiler. Y vamos viendo. Ya. Tenemos que ver cuánto de hombro nos quedó de la espalda, porque hay que cuadrar. Ya. La espalda tiene 9 centímetros, exactamente 9. ¿Cuánto debemos dejar? Esto está aquí. Esto está acá. Entonces, por la línea que acabas de doblar, vas a dejar 9 centímetros. Ahí. 9. Aquí da 9. Pues este pedacito tenemos que recortar y vamos a coger la gorra. Como son tan transparentes las reglas que ni lo veo por la transparencia. Pues acomodamos con la gota ahí y hacemos esto. Perdemos. ¿Sí? Y ya está. Y recortamos. Ahora sí podemos recortarla. En un solo lado, porque el otro lado no está hecho. Y ahí sí recortamos. Sí, ahí está. Voy a retirar los alfileres y esto va a quedar así. Déjeme recortar, permítame un ratito, voy a recortar esto. Esto ya está de más. No necesito, solo necesitaba poner en los tabloncitos. Ahí está. Quedaría de esta manera. Allí. Igualito lo haría el otro lado. Le pegaría el... Pero le voy a sujetarle con... Tenía que pegar un pedacito blanco, hacerle la copia nomás. Aquí me falta pegar el pedacito del papel para el otro lado. Pues ya puedo recortar esto los hombros. Después lo pego el blanco y ya me quedaría bien. Pero para que no me esté estorbando esto, lo recortamos. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. De esa manera trabajamos. ¿Sí? Ahí está. Ahora, te quiero indicar aquí, en el centro, ¿cómo vamos a hacer? Vas a coser aquí. Vamos poniendo alfileres allí. Ponemos alfileres aquí. Tú vas a plancharle esto ahí para que tú puedas abrir en esta parte. ¿Cómo lo haces para que puedas abrir? Una vez que ya lo cortas, esto separemos estos alfileres, ¿sí? Vamos a abrir este pedacito, ¿ya? Acá. ¿Qué hacemos? Saquemos este de acá. Ah, no, ese está perfecto. Ahí es donde está la costura. Pero antes de eso, mejor peguemos aquí el pedacito de blanco, ¿verdad? Porque si no nos está, que nos fastidia. Peguemos para que no se nos esté moviendo, para yo poder indicarles, si no, no les voy a poder enseñarles. Pegamos también acá. Aquí. Ahí
vamos a pegar este pedacito. Bueno, tengamos un poquito de paciencia. Vamos a decir, esta es una mega clase. Es muy importante tener a la mano una goma. Vamos. Ya. Terminemos esto de recortar. Recortamos todo bonito, todo igualito, para poder indicar el siguiente proceso. Ya, ahí está. Ya. Entonces abrimos. Se supone, este es el tablón que vamos a abrir, vean, abrimos. El papel es un poquito difícil poder enseñar o planchar. El centro del tablón debe ir en la costura. Cuando se entela, ustedes lo abren así, esta parte lo cosen y lo dejan ahí. No es planchado acá, es solo suelto, no lo van a planchar, pero por motivo de enseñanza yo voy a, como es papel, lo voy a doblar así. Ahí. Entonces, ustedes cosen aquí y lo abren esto bonito, ¿sí? Ahí, lo abren bonito. Pero antes de eso vamos a abrir esto. Solo por separado una zona. Ahí. Ya, ahí está. Igualito esto. Abramos hasta ahí. ¿Ya? Miren. Ahora sí, vamos a abrir esto y vamos a ver. Ahí está el tablón. Una vez abierto así, vea, está bien bonito. Acá está el tablón, vea. Acá está el tablón. ¿Y qué hacemos aquí? Este es a Yolquita, porque se complica tanto. Yo le corto, si quieres lo cortas, pero yo quería enseñarte que puedes hacer también de esta manera. Después lo vuelves a cortar acá. Así, Olguita, me quedé enredada. Ya te voy a enseñar también para que sea más fácil que debes hacer. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Entonces el tablón queda así y vamos a ver cómo nos quedó. Ahí está. Este pedazo, bueno, ya se salió. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Saquemos los alfileres y vamos bien. O si no, tú le doblas acá y le vuelas este pedazo aquí hasta la costura. ¿Sí? Y acá le pones un falso. Si quieres, lo puedes hasta cortarle un poquito más bajo, para que no esté el tablón desde ahí, sino que salga el tablón desde acá. Acá le dejas así, para que no te estés complicando y no te estés enredando en esto. Dejas ahí, sácale este una vez
Vamos a ver cómo nos quedó así. Puedes trabajar así más fácil para que no te enredes. Yo quería sacarle una sola, pero los que me entendieron, los que ya saben de costura, tal vez me pudieron entender. Pero si no, solo sacas así, dejas aquí un centímetro. Yo creo que así está más fácil, para que no se complique. ¿Ya? Ahí va. Sí, háganle así, para que no se complique. Sí, puedes hacerle como te enseñé al principio, me entendiste bien. Si no, trabájalo así. Esto queda cosido. Sacamos acá. El rato que esto le coses así, lo abres, lo coses, aquí lo rematas. Lo rematas así, hasta acá, y esto así, para que esto quede seguro y no se te esté abriendo el tabloncito. Así, queda, lo rematas bien. Ahí, entonces esto va a mantener seguro acá. Y acá le pones un falsito, ¿sí? Un falsito. Entonces ya tenemos. Ya tenemos la blusita. Así hazle, córtale y hazle así, porque si no, como te estaba enseñando, está súper complicado y no vas a poder entender. ¿Ya? Te debería haber pegado por el otro lado. Y aquí van los tabloncitos, van así. Listo. Ahí está. ¿Ya? Y ahora, en el escote lo que vas a sacar es una tira larga, ¿sí? Una tira larga. A ver, ya te voy a indicar de cuánto debería sacar. Porque necesitamos sacar para el escote de la espalda es 8.5, 17. Déjenme darle las medidas, ¿ya? 17, 24, 31. Sácale de 50 la tira porque tampoco están encarrujados, ¿sí? Puedes sacarle de 50 una tira larga por unos 5 centímetros. 50 por 5. Vas a sacar una tirita larga. ¿Sí? De 50 por 5, digamos así. Si quieres más encarrujadito, déjala hasta 55, pero ya no dejes mucho. Dejémosle 55 por 5, pero considera que tienes que hacer costura arriba, costura abajo. Puedes dejarle de 7 con costuras y todo, ya 7, 55 por 7 de ancho. Primero haces un dobladillo bien finito a los cuatro lados, ¿sí? Lo vas a hacer. Un dobladillo bien finito, primerito. Ya. Vamos a recortar. Esta es la tirita que vamos a pegar alrededor del escote. Vamos a ir. Ahí está. ¿Qué haces? Dobladillo finito a los lados, así. Finito. A los cuatro lados. Pasas por la mitad, puntada larga, y esto lo vas encarujando así. O ruchando. No es mucho. Y esto le vas a pegar alrededor. Cojas mitad con mitad y vas pegando ahí. Alrededor. Sí. Si quieres dejarle más finito, déjale más finito. Yo creo que está bien hasta de 6. ¿Sí? Porque como que está muy ancho. Que quede hasta de 4, que quede ya terminado. Los anchos estaría perfecto. Entonces aquí le vas pegando así, ¿ves? Lo encarujas bien bonito y va pegado alrededor. Entonces ya queda. Entonces esto ya te queda así, ¿ves? Alrededor. Ahí está. Como te digo, si quieres más encarujado, más larga la tira. Menos, menos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, no encontré la goma. Como que no salió tan clara la enseñanza en estos de acá. Porque con la gomita solo se pegaba el pedacito y podías aquí. Entonces aquí le haces el tabloncito primero. Le coses aquí en el hombro y esto queda suelto. Esto queda suelto y con el gusto ya te arma bien bonito y te queda ahí. Esos tabloncitos de ahí, ¿sí? Este está pegado al revés.
Este también está al revés. El tablón debería ser al otro lado. Porque le saqué los. Debería ser así. Perdón. Así debería ir esto. Esto debería ir así. Ahí. ¿Sí? Ahí. 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 Ahí debería ir. Obviamente en tela se abre esto bonito. Aquí el papel toca hacer el tablón porque el papel ya saben que no hay cómo abrir. Ahí ve. Ahí está. Vamos a sujetar aquí. Vamos con alfileres, como que estuviese cosido. Ahí. Entonces, una vez que ustedes cosan esto primerito, hagan primerito el tablón, ¿sí? Ahí saquen el falso, el pedacito acá, un pedacito este, el B. Saquen el falso o la vista, solo del B, ¿sí? Del B hasta acá pueden sacar. Y sobre eso, unión de hombros, y de ahí hacen el pliegue acá, los tabloncitos, te separan 3, 4, 3, 4, ahí va. Y ya está, bien, ¿sí? Porque acá no puedo indicarle, acá hacen lo mismo, igualito, y ya está, ¿sí? Entonces tenemos... el delantero, la parte delantera, tenemos la, el tirante, si ustedes quieren más encarujado, ya saben, pueden sacar más, y la espalda. Entonces ya tenemos nuestra blusa maternal, que va a quedar bonito. El detalle es de estos pliegues en el hombro y el cuello encarujado, ¿sí? Bueno, espero que hayan podido aprender algo, ¿sí? Y estén tranquilas. Algún rato hacemos la confección, ¿sí? Algún rato... compartimos también un poquito de confesión. Esto me interesa mucho por los tabloncitos de acá, que no he hecho blusas así, ¿verdad? Con tablones en el hombro. Entonces esperemos algún rato poder compartir, ¿sí? Entonces que Dios los bendiga muchísimo. Como ando por aquí solita, no sé si ahí se me pueden ver, yo creo que ahí sí. Esperemos que me puedan ver. Estoy tratando de que siempre llega la imagen un poquito tarde, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí estoy bien. Sí, ahí sí se ve. Bueno, entonces sigan compartiendo y muchísimas gracias por ese apoyo. Gracias por compartir y vamos por más. No se detenga. Un saludito, Luz Alba. Miren cómo tengo aquí la tabla. Para poder leer. Está bueno. Se nos dañó el cable y tuvimos que cambiar de cable porque no podíamos cargar y ya compramos un cable nuevo. Entonces ahora sí ya puedo utilizar la tabla, ¿sí? Vamos. Ramona... Anaya, sí, Ramona, ya, dice Olguita, necesito de su ayuda, haré un vestido de licra, la tela de abajo estira más que la de arriba y se me complica, la que se te estira más, la parte de abajo se te estira más, tienes que ajustarle un poquito más, ¿sí? Déjale un poquito menos, achícale en las medidas y la de encima no, ¿sí? Una vez me pasó eso y ahí ajustale un poquito más, porque la que más estira, métele más. Y al rato que se pone la clienta, se va a estirar y le va a quedar, le va a cuadrar, ¿sí? A ver, ¿qué más? María Esther dice, está un fuerte abrazo. Marta, me imagino, Mirta Velázquez dice, ok, Olguita, excelente. Ingres Mina, gracias por esos ánimos, dice manita arriba, ¿sí? No sé dónde está mi pega, yo la tenía aquí a la vista, ayer lo estaba utilizando y estaba a la vista, capaz está por ahí tapado. Cuando algo no necesita urgente, no se encuentra, y cuando ya no lo necesito, aparece. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Luz y Soberano, un fuerte abrazo. Mili Alvarado, gracias señora Olguita, saludos y bendiciones. Susana Villanueva, un fuerte abrazo. Luz
la Topu. Saludos, Olguita, desde Chiclayo, un fuerte abrazo. Neidi, bendiciones. Margarita Ordóñez, desde Tenguel, un fuerte abrazo. Siempre paso, cuando voy a Perú, paso por Tenguel, pero hasta el día de hoy no he entrado a Tenguel, sí, a conocer. Dice Sobeida Dávila, dice, señor Olguita, la saluda desde Mangangué, Colombia. Muchas gracias por todo su tiempo y sus enseñanzas. Dios la bendiga. Gracias. Elena Padilla, bendiciones. Risitos de Dios, esos nombres me encantan. Sí, que ponen ahí sus ánimos, levántense, sí, cada uno. Usted mírese todas las mañanas al espejo y diga, soy la más linda, soy la mimada, soy la princesa. Anímense ustedes mismas, dígase, mírense frente a esta y diga, ay, soy la más guapa de todas. Así, póngase, ay, yo soy guapísima, soy la más guapa de todas, ¿sí? Levantemos los ánimos nosotros mismos, a nuestra alma, ¿sí? Alma mía, acuérdate que eres guapísima, ¿sí? Bueno, dice, a ver qué dice Mirta Velázquez Flores, dice, aún no. Olinda Cecilia, gracias. Desde Trujillo, Perú, Santos Castillos, gracias. Angie Padilla, gracias. Rosa Pincay, gracias. Señora Tomás, gracias. Patricia Cabrera, gracias. Luz, gracias. Amelia de Santos, gracias. Bueno, que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos por más y bendición. Les quiero un montón. Chao.